Bueno, buenos días a todos, feliz lunes. Bienvenidos a la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Cultura y Deportes, correspondiente al mes de octubre. Y sin más preámbulos, señor secretario, empezamos. Muchas gracias, señor presidente. Existe quórum para dar comienzo a la sesión. No sé si... Sí, perdón, una cuestión preliminar, presidente, si me permite. Adelante, sí. Bueno, quisiera felicitar a nuestro presidente y concejal del Grupo Popular, en nombre de todos los concejales que estamos aquí, por la consecución de el décimo, quedar haber quedado, vamos, entre los décimo diez finalistas del pasado Premio Planeta. Nos parece un orgullo contar con un escritorio como Pedro aquí y queremos transmitirte nuestra felicitación en esta Comisión de Cultura, justamente. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Isabel, y también agradezco todas las felicitaciones que he recibido, especialmente de la delegada de Cultura y Deportes, y bueno, para que la demostración de que podemos hacer de todo, ¿no? Al final nos da tiempo para todo en esta dedicación política, con algunos días de vacaciones sacrificados en la escritura, pero al final se puede hacer lo que uno cosechar, lo que uno siembra, ¿no? Y nada, muchísimas gracias a todos y un segundo más. Sí. Se llama El baile de Don Vito. Esperemos verla publicada. El baile de San Vito. San Vito, perdón. San Vito. Sí, ya que de Don Vito. Don Vito. Esa ya está escrita. Esa ya está escrita, sí. La tuya. Es la muchísimas gracias, Isabel, te la... Aunque no salga con... Os lo agradezco muchísimo. Os lo agradezco mucho. Gracias. Bueno, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que la felicitación se hace extensiva a todos los grupos municipales. Se sienten representados por las palabras de la portavoz del Grupo Popular y así constará en acta. Punto número uno, aprobación en su caso del acta de la sesión anterior celebrada el día 21 de septiembre de 2015. Votación. Habrá que votar. Ah, me he despistado. Estamos aprobando el acta, a ver si está a favor. Vale, sí. Posición de voto, perdón. Sí. Señora Miranda, de Ciudadanos. A favor. Muy bien. Señora Espinar, del Partido Socialista. Señora Rosell, del Partido Popular. A favor. Y del Partido Ahora Madrid, Serrat. A favor. Muy bien, gracias. Queda aprobada entonces por unanimidad. Continuamos. Muy bien, siguiente punto. Parte de información, impulso y control, preguntas, punto número 2, en el que figura la pregunta número 2015/0839, formulada por la concejala doña Sofía Miranda Esteban, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, interesando conocer si, comillas, podría la señora delegada del Área de Cultura y Deportes explicar, a raíz de lo publicado en prensa, qué planes tiene el actual equipo de gobierno para Torre Arias. Cierre comillas. Muy bien, señora Miranda, da la pregunta por formulada. Sí, sí, muchísimas gracias. Señora... Delegada, no, iba a responder, sí, muy bien, Marisol Mena Rubio, la directora general de Intervención en el Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural. Gracias. Buenos días. Pues una brevísima historia de lo que ha supuesto la Quinta de Torre Arias, ¿vale? En 2013 se pasa a disposición del Ayuntamiento de Madrid por el convenio que había firmado. En el 2014 se aprueba en fase inicial el plan especial de la Quinta de Torre Arias y en febrero de 2015 el Tribunal Superior de Justicia suspende la ejecución del plan especial. Y a partir de aquí, el 2 de marzo del 2015, el Ayuntamiento archiva el expediente del plan especial. Con esta brevísima historia de lo que ha supuesto, actualmente la Quinta de Torre Arias están actuando 4 direcciones generales de 4 áreas distintas, cada una en el ámbito de sus competencias. Desde el área de desarrollo urbano sostenible se está procediendo al estudio de un nuevo plan especial y se está haciendo pues todo el estudio histórico y de catalogación de todos los elementos de la finca. ¿Vale? Desde el área de Hacienda y Hacienda, desde la Dirección General de Patrimonio, en coordinación con Cultura, también desde la Dirección General de Patrimonio, se está abordando un proyecto de emergencia, se puede decir, para actuar sobre aquellos elementos que amenazan ruina. Fundamentalmente, el proyecto va a abarcar obras de cubiertas y de forjados, fundamentalmente, en aquellas
zonas donde ha habido estudios de patología y realmente es un estudio de emergencia, no es un proyecto de la finca, pero sí que es un estudio de emergencia de patología de las zonas que amenazan ruina, fundamentalmente de las zonas, parte del palacio, la casa de los guardias que están a la entrada y la zona de las vaquerizas. Esta ejecución de obras seguramente tenga inicio en 2016. Y luego, por parte de la Dirección General de Zonas Verdes, en lo que es en el ámbito del jardín, ahora mismo se están haciendo actuaciones de mantenimiento y limpieza del parque. Como usted sabe, el parque, cuando se entrega al Ayuntamiento de Madrid, está en una situación realmente alarmante. Entonces, todo lo que es la fase de limpieza, que es lo que se ha actuado ahora mismo en el jardín, y ahora mismo hay una plantilla de 11 jardineros en su mantenimiento. No obstante, esto es insuficiente y se está abordando un proyecto que va a salir a licitación pública seguramente en cuatro o seis meses, y de ahí va a haber como dos fases. Una primera fase donde va a haber una consolidación del cerramiento, arreglo de caminos y sistema de riego tradicional. Bueno, pues que es una de las… el sistema de riego. Vaya concluyendo, señora Mena. Sí. Y en una segunda fase, lo que es el proyecto de jardín para volver a su valor histórico. Gracias, señora Mena. Señora Miranda, tiene la palabra. Entiendo que todas estas actuaciones, y me dirijo a la delegada, tienen como fin, tendrán un objetivo, no arreglar por arreglar. Contamos con una finca de un valor histórico y cultural muy importante, no solo para Madrid, sino también para el distrito. Y bueno, yo planteo la siguiente posibilidad para que la podamos evaluar entre todos, ¿no? Como bien sabemos, Madrid tiene un déficit de turismo internacional, de turismo extranjero, supone tan solo el 43%, lo que supone también que tengamos un gran que nuestro turismo para la ciudad sea estacional. Por lo tanto, tenemos la necesidad de incrementar este porcentaje. Y si miramos las cifras internacionales a nivel global, vemos por una parte que el turismo que más está creciendo es el turismo de compras y por otra parte lo que se llama como turismo de bodas, que es, para nosotros es algo reciente, pero que los italianos, que son muy listos en materia de saber venderse, de saber vender su turismo, llevan trabajando en esto ya 2 décadas. Y para que nos hagamos una imagen, en una ciudad como Florencia, en el año 2014, este turismo de boda supuso un ingreso directo e indirecto de unos 100 millones de euros. Y además, el 82% de los extranjeros que fueron a Florencia como invitados se quedaron en la ciudad y en la región. Eligieron la región como destino vacacional. Entonces, creo que tenemos una oportunidad en Torre Arias y la finca para poder fomentar este turismo, posicionar a Madrid como destino turístico a este tipo de visitantes y poder sacar también cierta rentabilidad a todas las inversiones que se están haciendo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Miranda. Como ya no había posibilidad de otra intervención, pasamos al siguiente punto. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Punto número 3 del orden del día es la pregunta número 2015/0854, formulada por la concejala doña Isabel Rosell Bolart, del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando conocer, comillas, en qué situación se encuentran los proyectos para la construcción de los nuevos espacios deportivos municipales en la calle Vereda de Ganapanes y en la calle Lamasó, ambos en el distrito de Fuencarral el Pardo. Bueno, la pregunta la formula Carmen Castel. No sé si la da por formulada. El señor Zapata, esta mañana, porque los distritos son responsables en su ámbito competencial de lo que entendemos como servicio público deportivo y de su promoción. Y en ese sentido quería, en mi primera intervención, que se reconociera un gran salto cualitativo y cuantitativo realizado en los últimos años en la ciudad de Madrid. En ese marco de decisiones le pediría al señor Zapata que nos contestara sobre la situación de estos dos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Castel. El señor Zapata tiene la palabra como concejal del distrito de Fuencarral del Pardo. Bien, voy a ser breve. La situación de las dos instalaciones sobre las que estamos hablando es un poco diferente. Me refiero primero a la instalación deportiva de Lamasó. Tenemos dos informes que no sé si tenéis todavía, pero que os hacemos llegar pues a la que acabe la comisión, si no los tenéis.
Ambos han llevado un procedimiento, digamos, bastante largo en su ejecución. Una de las diferencias importantes es, digamos, que la instalación deportiva La Masó nace a iniciativa de la propia Junta, mientras que la instalación deportiva Peña Grande viene directamente de iniciativa privada, lo cual hace que los dos procesos sean un poco distintos, digamos, en su dimensión, vamos a llamarla burocrática, de trámite. La instalación deportiva La Masó, como os paso el informe, no me voy a extender, digamos, en todos los pasos que ha ido dando, voy directamente al final y leo directamente del informe. Tras el dilatado íter administrativo descrito, en los términos previstos en los pliegos que rigen la contratación, las actuaciones se encuentran en el inicio de la fase de ejecución del contrato, que supondrá la total acometida de las obras. Es decir, nosotros en el momento, en este caso yo, en el momento en que esta instalación nos llegue para firmar e iniciar el proceso, lo iniciaremos en la medida en que cuando llegamos a la Junta el proceso estaba totalmente avanzado, y además sabemos que la UTE que ha puesto en marcha el proceso pues ha tenido una inversión muy fuerte, incluso estaban preocupados, ¿no?, ante la posibilidad de que se parara, y bueno, pues no nos parecía razonable en este nivel de ejecución. En el caso concreto del Polideportivo de Peña Grande hay una diferencia fundamental que en este momento lo tiene paralizado, y vuelvo a leer directamente del informe. Cuando ya está iniciada la fase de ejecución, se suscita otra actuación que afecta indudablemente a su desarrollo, que viene determinado por la comunicación de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que traslada por oficio del 11 de septiembre el acuerdo de la sala por el que se admite a trámite el recurso contencioso administrativo contra la mencionada resolución del 29 de abril y, por tanto, por una cuestión de garantismo hemos, digamos, paralizado el proceso hasta que se resuelva por lo menos esta cuestión. Sí, señora Castel, dispone. Gracias, prácticamente presidente. De toda la intervención. Yo, señor Zapata, celebro alguna de las consideraciones que ha hecho esta mañana, pero lo que me parece a mí que significa, sobre todo en relación con el primer proyecto, es que en contra de lo que dice su programa electoral, y aunque no lo quieran reconocer, saben que este tipo de decisiones son muy buenas para los madrileños. Madrid es hoy la ciudad que puede presumir de ser el mayor prestador de servicios deportivos de toda España, como demuestran los más de 60 millones de usos deportivos en las instalaciones municipales registradas el año pasado. Aunque a veces no sean ustedes conscientes de lo que esto significa, porque se han encontrado con el trabajo hecho. En mi opinión, muy bien hecho. Que quieran ser ustedes garantistas es una opción. Pero está claro que este es un planteamiento en el que, mediante la construcción y prestación del servicio por parte de la iniciativa privada, se ponen a disposición de los madrileños, a precios públicos, espacios deportivos de altísima calidad, que pasan a ser integrados en la red de instalaciones deportivas municipales con todas las garantías y deben aspirar a hacer de esto una realidad, a dar el mejor servicio público al mejor precio. Por eso en mi grupo estamos convencidos de haberlo hecho muy bien, cuando, como sabe, por parte de la anterior corporación se estudió la viabilidad de los dos proyectos en sendas parcelas municipales, que era lo que los vecinos de Peña Grande y Mirasierra demandaban. Una realidad que creemos posible como Barceló o como en Chamberí. Y lo más importante, sin que a los madrileños les cueste un solo euro. Les pedimos que no obstaculicen ninguno de los dos proyectos, que no emborronen el trabajo bien hecho y no pongan en riesgo la oportunidad de satisfacer una importantísima necesidad para más de 140.000 vecinos que viven en los barrios de Mirasierra, Peña Grande y El Pilar, y otros 80.000 que viven en Monte Carmelo, Las Tablas y el área de influencia. En total, 200.000 habitantes con derechos legítimos a disponer de instalaciones y nuevos espacios deportivos municipales. Explíqueles a usted ahora por qué tendrían que renunciar. Gracias, presidente. Gracias, señora Castel. Dispone de 20 segundos, señor Zapata. Exactamente, le da para medio folio. Gracias. Nuestro mayor problema con este tipo de instalaciones son cesiones a 30 y 50 años en los que nos encontramos que cambia el contexto a los 5, 6, 7 años y esas instalaciones que están gestionadas desde lo privado se nos devuelven a lo público y en ese momento empiezan a costar dinero a los contribuyentes. Gracias, señor Zapata. Pasamos al siguiente punto.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Estamos ya en el punto número 4. Es la pregunta número 2015/0856, formulada por la concejala doña Isabel Rosel Volart, del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando conocer, comillas, qué proyecto de promoción turística de Madrid tiene previsto para realizar el Gobierno Municipal en el espacio Centro Cibeles. Gracias. La formula la concejala Isabel Martínez Cubels. Empieza su intervención. Gracias. Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Popular queremos conocer el proyecto de promoción turística anunciado por la alcaldesa para Centro Cibeles. ¿En qué lugar exactamente Centro Cibeles se va a ubicar? ¿Qué superficie va a ocupar? ¿Con qué personal va a contar? ¿Cuál va a ser su presupuesto? ¿Y cuáles son los plazos de ejecución? Gracias. Gracias. Va a contestar el director general de Programas y Actividades Culturales, Jesús Carrillo. Adelante, señor Carrillo. Muchas gracias. Describo brevemente cuál es la situación actual y cuáles son las líneas de actuación que tenemos previsto emprender. Actualmente, dentro de la red de puntos y centros de información turística del Ayuntamiento, el punto de información de Centro se ubica en el interior del Palacio Cibeles, como bien sabe, teniendo como fin el dar a conocer la amplia agenda cultural que ofrece la ciudad de Madrid. Según los estudios realizados, son las personas residentes en la ciudad las que se benefician más de este punto y sus consultas tienden a ser bastante específicas. El turista que acude a los eventos y exposiciones que ofrece Centro también son parte importante de nuestras atenciones. Desde el punto de vista cuantitativo, las cifras se sitúan en alrededor de 35.000 atenciones dadas en 2015 a fecha de 30 de septiembre, cifra ligeramente superior a las de 2014 durante el mismo periodo, cerrando de 2014 con 46.000. Perdón. Sin embargo, cabe resaltar las cifras obtenidas por nuestro punto de información en Cibeles, que se encuentra a pie de calle y a escasos metros, cuyas cifras en atenciones durante el mismo periodo son de 193.000, lo que pone en evidencia el hecho de que la atención en calle es mucho más efectiva en términos cuantitativos a la que se demanda dentro del edificio en términos de información turística en sentido estricto. En los próximos meses, el punto de Cibeles, este punto del que hablaba, a pie de calle, cambiará su ubicación situándose en el Paseo del Prado, siendo por lo tanto un momento importante para redefinir y dinamizar Centro con el fin de acoger en parte esa demanda de visitantes que se desplaza, pero sobre todo para generar una oferta distinta a partir de las posibilidades que tiene el edificio y que van más allá de lo que puede ofrecer una instalación portátil a pie de calle. Las actuaciones que todavía están fundamentalmente, digamos, en líneas de desarrollo, tienen que ver con ampliar y redefinir el concepto de punto de información turística, recogiendo en el espíritu a lo que respondía Centro en su concepción inicial, recibiendo y conectando al visitante y usuario en general con todo lo que la ciudad de Madrid puede ofrecer en todas sus dimensiones. Ello se inscribe dentro de una redefinición general de Centro, que tiene como eje Madrid y el debate y exposición público sobre el modelo de ciudad que queremos. Y hay tres ejes fundamentales en esta redefinición, siento no ser tan específico en términos de metros cuadrados. El primer eje sería el concepto de acogida, que de alguna manera redefine drásticamente el concepto de punto de información turística. Acogida en los términos de una redefinición del espacio del patio de operaciones, generando un espacio confortable de sociabilidad, ampliando los ya existentes y reforzando un servicio de información mediación que atienda y asesore al visitante local y foráneo desde la cercanía. El segundo punto es servicio de información al ciudadano. Por lo tanto, se pretende ampliar los contenidos y dispositivos de comunicación que vayan más allá de la información cultural y turística en sentido estricto, ampliándose a temas sociales, medioambientales y de participación ciudadana. Y el tercer eje es el concepto de Madrid diverso, por el cual se pretende ampliar el espectro de los contenidos y temáticas objeto de información y comunicación a la vida de los distintos distritos que componen la ciudad y a la diversidad de la ciudadanía que la componen, animando al visitante a conocer y visitar los barrios, su vida cultural, sus fiestas e invirtiendo la lógica centrípeta y monumental alrededor del Paseo del Arte que existe en la actualidad. Bien, muchas gracias, señor Carrillo. Señora Martínez Cubels, tiene la palabra. Sí, señor Carrillo, le agradezco la información y sobre todo el esfuerzo que han realizado para tener una respuesta para esta comisión, pero permítame sospechar que ustedes han improvisado esta respuesta y que lo que usted ha esbozado no es un proyecto, son unas ideas para cubrir las espaldas a la alcaldesa y a su sugerencia sobre Centro. Centro Cibeles tiene ya un punto de información turística, como usted ha explicado muy bien, y estamos en principio a favor de ampliar la red de los distintos servicios turísticos, puesto que Madrid es uno de los primeros y principales destinos internacionales de turismo. La importancia que esta actividad tiene en nuestro PIB
solo le quiero recordar que representa un 7,1%, supone y que supone la generación de más de 150.000 empleos, nos obliga a todos a seguir mejorando el servicio municipal de turismo y, sobre todo, y lo que quiero dejar muy claro, de la mano del sector privado. Si ustedes van de la mano del sector privado, acertarán, porque continuar la política de colaboración con el sector turístico es lo que ha llevado a cabo a que tengamos las cifras que hoy tenemos. Al turismo de Madrid, señor director general, no le favorecen las improvisaciones, como la tasa turística que anunció el concejal Sánchez Mato y que luego le rectificaron, aunque conociéndole, a día de hoy no sabemos si todavía ha renunciado de verdad a implantar esta tasa. Al turismo tampoco le favorece un operador turístico, el que sea, llegue a Madrid y no sepa a quién debe dirigirse en el Ayuntamiento de Madrid para hablar de temas de turismo, porque ustedes han hecho desaparecer la palabra turismo. El turismo en el Ayuntamiento de Madrid no existe, no hay área de gobierno que lleve el nombre de turismo. Siento decirle, señor director, que esto denota una grave falta de interés e incluso yo diría que un desprecio por no poner en valor la importancia económica y laboral que tiene el turismo para nuestra ciudad. Señora Mayer, las políticas en materia de turismo llevadas a cabo por el anterior gobierno del Partido Popular fueron un éxito. Solo por poner un ejemplo, la World Pride, que se va a celebrar en 2017 y que se va a hablar en esta comisión, se va a celebrar gracias al trabajo constante que hizo y que comenzó el Partido Popular. En el 2014 alcanzamos el mayor récord histórico de visitantes, con 8,4 millones de personas que visitaron nuestra ciudad. Hoy el sector económico es uno de los principales ejes de la recuperación económica en Madrid. Por tanto, permítanos desconfiar. Ustedes airean ocurrencias sin informes previos, sin memorias, sin estudios económicos, sin proyectos concretos. Y yo creo, sinceramente, y creo que todos estamos de acuerdo, que el servicio a los ciudadanos va mucho más allá de eslóganes y de titulares. Les recomiendo que se concentren en los objetivos del Plan Estratégico de Turismo que se acordó y se consensuó con todo el sector y que eran muy importantes. De aquí al 2019 se pretendía un aumento de la tasa de ocupación hasta el 65%, un aumento del gasto por turista de un 50% y una reducción de la estacionalidad de un 20%. Para terminar, les pido que sean responsables con un sector tan estratégico en la Ciudad de Madrid y que está contribuyendo de manera tan importante a la recuperación y que da de comer a más de 120.000 familias. No paren uno de los motores económicos más importantes, vamos, económicos de la Ciudad de Madrid, el turismo. Gracias. Muchas gracias, señora Martínez Cubells. Pasamos al siguiente punto, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Al punto número 5 del orden del día. Es la pregunta número 2015-0858, formulada por la concejala doña Isabel Rosell Bolart, del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando conocer, comillas, ¿cómo valora la delegada de Cultura y Deportes el efecto que están teniendo las primeras actuaciones del Gobierno Municipal en la vida cultural de Madrid? Señora Rosell, tiene la palabra. Formulada. Muy bien, muchas gracias, señora delegada. Buenos días. Como ustedes ya saben por prensa y porque lo hemos dicho en esta misma comisión varias veces, desde que llegamos en el mes de mayo hemos hecho dos tipos de medidas aproximadamente. Algunas medidas de carácter urgente con respecto a los espacios culturales de la Ciudad de Madrid. En ese sentido, por ejemplo, hemos intervenido para evitar el cierre del Teatro Apolo, la situación dramática que tenía la fábrica de tapices, la situación de Gayur, la situación de la deuda que teníamos con FCC respecto a los sobrecostes de construcción de la Caja Mágica y un sinfín de actuaciones más para cuidar el patrimonio, que es nuestra obligación. En ese sentido, no lo valoramos ni positiva ni negativamente, efectivamente tiene un efecto positivo, pero es estrictamente nuestra obligación, que es no dejar que los espacios de la Ciudad de Madrid se pierdan. Y por otro lado, hemos puesto medidas a medio plazo que van a configurar la política cultural de la ciudad para los próximos años, pero que efectivamente, como todavía no se han puesto en marcha, no podemos valorar y no podemos medir. En ese sentido, como ustedes ya saben, tenemos tres líneas estratégicas que vamos a poner en marcha los próximos, por lo menos en 2016, respecto al acceso a la cultura, lo que tiene que ver con la política de precios, la política de alquileres, el apoyo al sector, al tejido creativo de la ciudad, en torno a líneas de ayudas y a la utilización de los espacios públicos, y, en tercer lugar, un cambio en el modelo de gobernanza, es decir, de elaboración de políticas públicas. Lo que sí nos parece fundamental de la pregunta que hacen, aunque ya saben la respuesta porque lo hemos contado anteriormente, es cómo vamos a valorar en el futuro los efectos de las políticas públicas. Y en ese sentido nos parece muy importante cambiar el modelo para que no pase precisamente lo que pasa con la intervención anterior de la señora Cubells, que es que los actores sociales del turismo tienen una opinión muy distinta a los efectos de la política que ustedes han aplicado. Entonces, en ese sentido, ¿qué es fundamental? En primer lugar,
que las políticas públicas no se valoren en términos subjetivos, es decir, que no el equipo de gobierno o la oposición dictaminen en función a criterios aleatorios y subjetivos cuáles son los efectos de las políticas públicas, y en segundo lugar, que no se quede solo en la institución, es decir, que no sea patrimonio de los políticos valorar las políticas públicas. Para eso hace falta un ejercicio de transparencia respecto tanto a los planes de gobierno como a los presupuestos, y hace falta mecanismos de participación para que la gente pueda decir cuáles son los efectos y no nosotros. Muchas gracias, señora Mayer. Señora Rosell, tiene la palabra. Muchas gracias, delegada. Bueno, en general, no me he explicado mucho, claro, porque como son a medio plazo, pues no han tenido ocasión de hacer demasiadas cosas. Las medidas de urgencia, pues lógicamente son medidas de urgencia, y cualquier gobierno, hubiera sido ustedes, hubieran sido el Partido Socialista, Ciudadanos o desde luego el PP, hubiera tenido que acometerlas y solucionarlas de la mejor manera posible, que esto es lo que está por ver. En cualquier caso, tengo que decirle que es una caja de sorpresas, porque insiste en que cambian las cosas, en que la cultura en Madrid, con frases como ha estado denostada durante 24 años, quiere introducir cambios radicales, y una vez más, pues no sé, casi tengo que felicitarla, porque lo que hace es un continuismo de las políticas culturales todavía del gobierno, digo todavía porque la necesidad de cambio radical insisten continuamente, pues el continuismo nos parece bien porque nosotros creíamos que lo hacíamos sustancialmente bien. Pero en realidad la verdad es que hasta la fecha los cambios, los únicos cambios que usted está introduciendo, pues son los que están afectando a los altos cargos. Los está usted cesando y sustituyendo, supongo, por personas afines a su ideología, que no tiene eso por qué ser que no sean personas válidas profesionalmente, naturalmente. Y es que no ha dejado títere con cabeza, y a los que todavía están ejerciendo sus responsabilidades, pues tienen que leer en la prensa hace pocos días, pues que anuncia que va a haber nuevos cambios radicales en los directores de los centros. Yo creo que eso, en fin, no ayuda mucho al buen trabajo de su equipo. En una palabra, que en lo sustancial no vemos que estén haciendo nada nuevo, están anunciando que van a hacer cosas nuevas, y lo que hace a veces pues es peor, porque ¿qué está pasando con la transparencia y la participación que usted ha vuelto a repetir hoy aquí y de las que no se cansan de hablar? Y me parece que hasta la fecha poco de practicar, porque ¿a usted le parece correcto imponer el corte de tráfico dominical en el Paseo de Prado sin haber escuchado a los grandes equipamientos, tanto culturales como turísticos de la zona, para estudiar el impacto que pueda tener? El Prado, el Thyssen, Caixa Forum, Reina, en fin, y tantos otros, que son algunos de los principales motores, además de la Ciudad de Madrid, y en algún caso de España también. ¿No lo habrá hablado con ellos algún otro concejal? A lo mejor usted no lo ha hablado, lo habrá otro concejal, pero que no le habrá parecido que usted tenga algo que decir en este asunto. Y tampoco estoy valorando el impacto de la medida, que eso ya lo iremos viendo, sino subrayando su estilo o su falta de estilo, en todo caso, y su incapacidad para escuchar pues, a los afectados, sobre todo parece que cuando no son de los suyos, o en el mejor de los casos la falta de coordinación de su equipo. Ya sucedió con la Gran Vía, el corte de la Gran Vía, que tampoco en un día laborable, que tampoco tuvieron ocasión de escuchar, de hablar o de hacer participar a las asociaciones de comerciantes de la zona, o en la casa de campo con los huertos, que tampoco sé si es una idea suya subjetiva tiene que, también. Tiene que ir concluyendo, señora Rosell. Bien, esa es otra, porque ¿qué otra explicación puede tener también la visita con prensa a la escuela de tauromaquia para anunciar su cierre el próximo año? Bueno, tiene otra explicación que la de dar bolilla, porque si usted hubiera querido... Perdón, corte. La visita con prensa, sí. Bueno, no sé si podemos mantener eso. Bien. Bien, pues en cualquier caso, si realmente tiene un problema de maltrato, que allí no se maltrata el animal, o tiene un problema financiero, hay otras vías con otras instituciones con las que podría buscar una solución en vez de estar anunciando una muerte a muchas veces vista. Y finalmente concluyo, presidente, con la noticia que por la prensa nos informamos de que ha quedado desierto el concurso de los MUPIs. Bueno, los MUPIs todos sabemos que es una herramienta fundamental para la promoción de la cultura, y son más de 2.000 elementos además distribuidos por toda la ciudad. Supongo, parece ser, la prensa decía que era un problema técnico. En cualquier caso, díganos usted qué va a hacer, porque, no sé, una prórroga fuera del marco legal, cómo lo va a solucionar, porque eso es muy importante. Y nada más, le agradeceré una respuesta informativa, por favor, y no defensiva con el y tú más. Muchas gracias. Hola, señora Rosell. Bueno, no le... 9, 9, casi un minuto, sí, perdón. ¿Ah, sí? Vale.
Pues gracias, Isabel. Haciendo caso al último que me has dicho, no voy a valorar si tú lo has hecho bien, si yo lo he hecho bien, etcétera, etcétera, porque como he dicho antes, creo que eso le compete a la sociedad y para eso estamos poniendo mecanismos, como ya se han anunciado desde el área de participación y en pronto lo anunciaremos también desde Cultura, mecanismos para que la gente pueda valorar cuál es el efecto de las políticas públicas que estamos aplicando. En ese sentido, al principio decías que lo que habíamos hecho respecto a las medidas de urgencia eran de urgencia y que, por tanto, era la obligación de cualquier gobierno responsable como el vuestro también. Quería preguntarte si Gayur es un proyecto de urgencia o lleva en ejecución desde 2008, porque eso tiene que ver mucho más con una determinada tipo de política que con tomar una medida de emergencia. Esas decisiones las podríais haber tomado vosotros en la anterior legislatura y no las habéis tomado. ¿La caja mágica es también una medida de urgencia o es un proyecto que lleva también en construcción desde, no sé cuál es el inicio de la obra, creo que también 2008 o 2011, no me acuerdo? Eso no son medidas de urgencia, son políticas absolutamente decididas y aplicadas en detrimento de los bienes de la ciudad, que es que se invierte en un sitio y se dejan que se caigan los polideportivos. Respecto a la entrevista, lo que te aconsejo es que te la leas bien, porque yo no he dicho eso, entonces no me voy a poner a discutir una cosa que no es verdad. En concreto, hacía referencia a un cambio radical en la gestión de la cultura, que es muy distinto que un cambio radical en los puestos directivos. Si quieres utilizar las condiciones de trabajo de la gente para sacar un titular y hacer que se atemorice todo el mundo, pues hazlo, pero sería irresponsable, ciertamente. Y ya ha concluido su tiempo, pero ¿ya? Si quieres, venga. No, termine si quieres con alguna. Sí. Bueno. No, puedo dejarlo ya aquí. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Estamos ya en el punto número 6 del orden del día. Es otra pregunta, la número 2015/0862 del registro del Pleno, formulada en este caso por la concejala doña María del Mar Espinar Mesa Moles, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando conocer, comillas, ¿cuál va a ser la política de empleo y personal del área de cultura y deportes con respecto a los trabajadores de las instalaciones deportivas municipales? Muy bien. Señora Espinar. La doy por leída, nada, gracias. Por favor, sí. Muy bien. Va a responder el señor Francisco Javier Odriozola, director general de Deportes. Muchas gracias. La situación de los trabajadores de las instalaciones deportivas municipales lleva 11 años estancada como consecuencia del modelo impuesto por la anterior corporación desde el 31 de diciembre de 2004, cuando se elimina el Instituto Municipal de Deportes y se deja a los trabajadores en las juntas municipales de distrito sin ninguna posibilidad, oferta o plan de integración o equiparación a las condiciones laborales del resto de los trabajadores del ayuntamiento. Comienza entonces, además, una tendencia a privatizar la gestión de algunas instalaciones deportivas municipales y a dejar que las de gestión directa sufran un deterioro por falta de recursos humanos y materiales. Manteniendo, además, una situación de precariedad de los trabajadores, como ejemplos, adscripciones profesionales que duran ya 25 años, falta de regulación y arbitrariedad en la designación de los puestos directivos de los centros deportivos municipales. La solución de una cuestión que afecta a más de 3.000 trabajadores, concretamente 3.087, laborales, que representan más del 95% del total de los trabajadores laborales del Ayuntamiento de Madrid, es una tarea que no se va a poder llevar a cabo en un mes ni en un año. Es una tarea para toda la legislatura y para la que esperamos contar con su inestimable apoyo. Es imprescindible llevarla a cabo teniendo en cuenta los datos y contando con el apoyo y la colaboración de las juntas de distrito y el área de gobierno de coordinación territorial, para respetar las competencias de todos ellos y armonizar las prestaciones de los servicios deportivos municipales en los diferentes distritos. Para ello, vamos a comenzar el proceso dando el primer paso de diseñar la estructura laboral que necesita el Ayuntamiento de Madrid para optimizar los servicios que ofrece en las instalaciones deportivas municipales, elaborando una propuesta de catálogo de puestos de trabajo que, una vez consensuada, sirva para integrar, regularizar y equiparar a los actuales trabajadores laborales de las instalaciones deportivas municipales con el resto de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid. Y lo vamos a hacer ya. Mañana, martes 20 de octubre, a las 12 horas, se celebra en Bustamante 16 la primera reunión del Grupo de Trabajo de Instalaciones Deportivas Municipales, a la que están convocados la Gerencia de la Ciudad,
la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, la Dirección General de Planificación Interna y la Dirección General de Deportes, junto con los 6 sindicatos representativos del sector. Estaba tomando nota. Señora Espina, tiene la palabra. Gracias, señor Odriozola. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta. Yo estoy muy satisfecha realmente los 4 meses que llevo en el ayuntamiento, porque la verdad que cada vez que voy empezando a hacer cosas, pues empezáis a preocuparos vosotros de ellas. Pero bueno, la escasez de interés que hasta ahora parece manifestar la delegada por una de las líneas maestras de su área se traduce en una desconexión total con el problema. No sé si por ello no ha contestado ella o por desconocimiento del mismo, pero me alegra saber que el problema sí está en manos de alguien que conoce muy bien el problema y que desde luego todas las cifras que usted ha dado, así como el diagnóstico general, coincide con el mío. Hasta ahora, mañana por lo visto ya va a empezar, pero vamos, yo era partidaria, ¿no?, de que el ayuntamiento se hubiese sentado con los trabajadores para profundizar y buscar una solución a la situación que padecen desde hace ya, porque los trabajadores llevan bastante tiempo intentando hablar para poder buscar esa información. Ustedes, que son fruto del asamblearismo, están obviando el contacto personal con los colectivos fundamentales que garantizan los servicios públicos de los madrileños. Yo creo que hay que sentarse a escucharles antes de que lo diga la oposición, por principios, por deber, por decencia y por urgencia. Y porque así sabría los problemas reales, no solo de los trabajadores, sino de los vecinos. Sabría, por ejemplo, que usted, que ha presentado como solución para Gallur la pista de atletismo, sería consciente de que la pista de atletismo no representaba el mayor de los problemas para los vecinos. Lo que representa el mayor de los problemas para los vecinos en Gallur es el campo de fútbol. Pues si lo sabe, arregle el campo de fútbol y no la pista de atletismo. Pues entonces no anuncie solo la pista de atletismo, señora delegada. Pues anuncie las dos cosas, solo anuncie la pista de atletismo. Ahora le digo yo que es el campo de fútbol y entonces estoy convencida que esta tarde arreglaremos el campo de fútbol. Lo cual a mí me satisface enormemente, porque al final se trata de que los vecinos tengan sus instalaciones. Es necesario que el área se siente con los sindicatos, a la par que con los recursos humanos, y se presente un plan de futuro para los deportes del Ayuntamiento de Madrid. Quería saber si ahora Madrid estaba pensando en la posibilidad de equiparar los trabajadores de los centros deportivos como funcionarios del Ayuntamiento. No sé si está en los planes. Yo creo que es hora de establecer un proceso transparente en la promoción de los trabajadores, como usted ha indicado. Y yo sí quería indicarle a la señora delegada que pues un poco en la línea de lo que había comentado la concejala del Partido Popular, Isabel Rosell, y es que es verdad que parece que no se está dando cuenta de que sigue las políticas de sus antecesores mientras permita que siga faltando personal para garantizar el servicio en condiciones. No se da cuenta de que estás manteniendo las políticas de tus antecesores cuando no te reúnes con los representantes sindicales elegidos de forma democrática como interlocutores de los trabajadores. No se da cuenta de que está cometiendo las mismas políticas que sus antecesores cuando no defiende a la clase trabajadora de la que presume formar parte. No se da cuenta de que continúa las políticas de sus antecesores cuando solo se acerca a las instalaciones deportivas para felicitar por los premios recibidos, como es el caso de Vallecas Activa. Todos los datos que usted ha dicho los corroboro además a través de los sindicatos, porque yo sí me reúno con ellos, porque considero que son ellos los grandes conocedores del problema de las instalaciones. Yo, en definitiva, quería recomendar a la señora delegada que se dedicase al urgente y atienda las necesidades de los trabajadores como ellos atienden las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas de Madrid. Sea ambiciosa, prepare un plan para cambiar las cosas, busque una solución al estado de abandono que sufren tanto los empleados como las instalaciones. En resumen, comience a gestionar y cuente conmigo. Yo creo que si nos lo proponemos y empezamos a trabajar seriamente, Madrid podría convertirse, deportivamente hablando, en un patio maravilloso al que no le costaría tanto prestar atención. Muchas gracias. Sí. Gracias, señora Espinar. Prometo que cuando hable bien y elogie también le daré tanto tiempo como le he dado. Señor Odriozola, disponía de 20 segundos, tiene un poquito más para compensar también el que se haya sobrepasado. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, tengo que aclarar que la Dirección General de Deportes sí se ha reunido con los sindicatos en varias ocasiones antes de hoy y antes de saber que nos lo pedías.
pero consideramos de todas formas que la mejor forma es iniciar una mesa de trabajo oficial, como se va a hacer mañana, con todos ellos y con la gerencia de la ciudad. Y en cuanto a los comentarios sobre Gallur, reflejan una falta de conocimiento del mundo del deporte absolutamente sorprendente. Gracias. Gracias. No puede entrar en debate, señora Espinar. Luego a lo mejor entre. Luego se aclaran ustedes. Bueno, sí, pasamos al siguiente punto, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Teniendo en cuenta que el punto número 7, la pregunta número 2015/0864 ha sido retirada por su autora en la precedente junta de portavoces, pasaríamos directamente al punto número 8 y último de este orden del día. Es la pregunta número 2015/0865, formulada también por la concejala doña María del Mar Espinar Mesa Moles, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando conocer, comillas, qué estrategias tiene planificadas el área de cultura y deportes para fomentar la World Pride Madrid 2017. Señora Espinar, tiene la palabra, la da por formulada. Contesta, creo que era el señor Carrillo otra vez, ¿no? Sí. Señor Carrillo, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, brevemente, resumir lo que se ha hecho por nuestros antecesores hasta ahora y luego, hablar un poco de los pasos inmediatos. Bueno, como saben, en 2017 se celebrará el 40 aniversario de la primera marcha del orgullo gay que tuvo lugar en 1977 en nuestra ciudad, en que se visibilizaban las reivindicaciones de un colectivo intensamente reprimido y perseguido durante el franquismo. Como saben, la entidad promotora del orgullo, tal como está concebido actualmente, es AEGAL, una asociación de empresarios y de empresas y profesionales dedicados a esta comunidad. Y es Interpride la entidad que promueve estos orgullos universales o mundiales. Y nosotros entendemos que, dadas las dimensiones y relevancia de este acontecimiento, el ayuntamiento tiene que liderar el proceso. Quería reconocer y valorar el trabajo hecho hasta ahora. En la colaboración del Ayuntamiento de Madrid se materializó primero a través de Madrid Visitors and Conventions Bureau, antes de la fusión de Maxa y Madridec, y luego a través del Departamento de Turismo de Madrid Destino. Así se apoyó el proceso de candidatura, defendiéndola en la Asamblea del Interpride 2012 en Boston, y también se acompañó a EGAL en la recepción o la recogida del traspaso de la responsabilidad como ciudad organizadora, tal como se puede encontrar toda esa información en la página web de esmadrid.com. Ya dentro de nuestro mandato, tras las elecciones de mayo, se ha editado desde el área y Madrid Destino la primera guía LGTBI de Madrid en colaboración con Time Out, donde se destaca la celebración del Pride, del World Pride de 2017, y así también se ha repartido material promocional del World Pride de 2017 en distintos eventos como el Madrid Student Welcome Day, que ocurrió el 10 de octubre. Los pasos inmediatos, de alguna manera, también están vinculados al hecho de que durante esta semana, del 13 al 20 de octubre, ha tenido lugar en Las Vegas la Asamblea General del Interpride, que de alguna manera hace que sea a partir de ahora cuando, tenemos que empezar a trabajar juntos. Hay tres pasos que hemos diseñado, en principio el más lógico, que es formar un grupo de trabajo para la promoción y el marketing del Orgullo Mundial 2017, en que deberán participar tanto administraciones públicas con competencias de turismo, como Tour España, Comunidad de Madrid y, por supuesto, el Ayuntamiento, asociaciones del sector turístico, asociaciones privadas, como Asociación Turismo Madrid y otras asociaciones sectoriales, y, por supuesto, AEGAL. Este grupo se comprometerá o deberá comprometer un presupuesto y aportaciones por parte de los distintos miembros de este grupo de trabajo, aunque debe ser el ayuntamiento, entendemos que debe liderar también este proceso. En segundo lugar, tenemos que generar un comité junto con AEGAL para la organización en temas administrativos, legales y de financiación del evento de 2017. Sí. Vaya concluyendo, sí. Señor Carrillo, gracias. Aunque, como les digo, no puede
este comité se va a constituir a partir de la vuelta de la Asamblea General de Las Vegas. Y el tercero y último es asociar a este comité organizador un grupo de trabajo, más allá del marketing, que integre a las áreas de gobierno de equidad, servicios sociales y empleo, de cultura y deportes y de participación ciudadana, junto con representantes del tejido asociativo LGTBI de Madrid, al que también invitaríamos a representantes de los grupos políticos, con el fin de definir una agenda de objetivos, así como los dispositivos que se han de poner en marcha para que el apoyo del Ayuntamiento de Madrid al World Pride de 2017 vaya más allá del marketing turístico y sea una oportunidad de debatir y visibilizar nuevas políticas de derechos sociales dentro de una nueva definición de la ciudadanía, y también convertirá a Madrid en lugar para debatir los problemas y reivindicaciones del movimiento LGTBI en el ámbito global. Muchísimas gracias, señor Carrillo. Señora Espinar, dispone de todo su tiempo. Muchas gracias. Ya me imaginaba más o menos la respuesta, porque ya había tenido la oportunidad de decirle a la delegada que por favor se pusiera en contacto con AEGAL y con Interpride, que se habían puesto en contacto conmigo para que les recibiera, porque se iban a Las Vegas y se iban a Las Vegas sin saber la posición del ayuntamiento de la actual corporación. Entonces, como cada vez que digo algo se hace, pues oye, estoy encantada. Están esperando a que vuelvan de Las Vegas. Bueno, pues ya le digo que mientras estamos en esta comisión, la representación de las candidaturas está volviendo de la conferencia de Las Vegas, con lo cual espero que mañana mismo hacemos lo de deporte y hacemos lo de World Pride, y yo encantada, mañana voy a tener un día estupendo. Yo lo que sí me preocupa es que, no sé la percepción que tiene usted, pero yo creo que todavía la ciudadanía de Madrid no está al tanto de que se va a celebrar el World Pride. Entonces, yo creo que este ayuntamiento debería haber hecho un esfuerzo, ¿no?, para hacer una presentación en condiciones tras obtener el testigo. No se ha valorado la posibilidad de dar promoción a dicho evento con un gesto tan sencillo que pedían los organizadores, como era la colocación de un reloj que indique el tiempo que falta para su realización, que en este caso quedan 612 días. Y esta situación nos preocupa, ya que la organización de dicho evento puede suponer un ingreso económico para la ciudad que no se puede poner en peligro por desinterés, por desidia, o porque a lo mejor yo haya tardado un par de días más en decirle a la delegada que por favor se ponga con esto. Además de Interpride y AEGAL, sí les pediría por favor que no se olviden de FLGTB y COGAM, que también están esperando a que se les marquen las líneas de actuación y se empiece a elaborar una estrategia desde el consistorio, para que además ellos también quieren que se les reciba, ¿no?, para que el ayuntamiento se integre a la perfección con lo que ellos quieren, para que vayan como uno, para que no se repita el modelo que se estaba repitiendo anteriormente y que, otra vez teniendo la oportunidad de romperlo, no parece que lo vayamos a romper. Para que se hagan una idea, en el Orgullo del 2015 tuvimos más de 1 millón de turistas, en torno a los 120 millones de euros de impacto económico, y los hoteles de la capital completamente abarrotados. Imaginen lo que supone hacer bien el trabajo y sobre todo lo que puede ser si no lo hacemos bien. El Orgullo dispara el consumo, por ejemplo, en los comercios en torno al 24%. El Partido Socialista, señora delegada, tiene una amplia tradición, y espero que esto no me lo niegue, en defensa de los derechos sociales. Aquí nos tiene para ayudarla a conseguir que se den los pasos correctos y se actúe en la dirección apropiada. Cuenten con nosotros para conseguir que Madrid se posicione turísticamente en el lugar que se merece, y cuenten con nosotros para apoyar las iniciativas que sean precisas y que permitan que el World Pride 2017 sea un referente mundial. Sin más, muchas gracias. Bien, gracias, señora Espinar. Creo que me dice el secretario que no hay más asuntos, pues levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Dios mediante.